Sí, podemos seguir. Compartir pantalla. A ver. No, acá. Sí, espera, voy a ver. Quiero compartir acá. A ver, repetime tu pregunta. Acá en este grupo, sí, en Acomicota, sí. ¿Sí? Dentro de Acomicota, por eso decimos acá. A ver. Por ejemplo, a ver, te puedo decir un ejemplo, ¿cuál te puedo dar? Hay una enfermedad que se llama el tizón del arroz. El tizón del arroz es causado por Pericularia oryzae. Entonces, Pericularia es un hongo que tiene en su ciclo de vida, puede tener una fase asexual y una fase sexual. La fase asexual se caracteriza porque forma peritecios, con asco y ascospora. Y en la fase asexual va a formar conidios y conidióforos. Siempre va a ser así. Entonces ustedes tienen que saber que hay hongos que tienen toda su vida, la pasan con fase asexual. Hay otros hongos que tienen toda su vida su fase solamente sexual. Y hay otros hongos que tienen las dos fases, asexual y sexual. Entonces, una cosa que tienen que tener en cuenta es que cuando un hongo tiene su fase asexual y sexual, desde el punto de vista taxonómico, hay que denominarlo bajo su estado sexual, según la nomenclatura botánica. Pero generalmente, cuando uno informa o hace o está estudiando una enfermedad o tiene que o identifica o hace un diagnóstico, generalmente nosotros optamos por colocarle los dos nombres. ¿Por qué? Porque por taxonomía, por nomenclatura botánica, se dice que aquel patógeno que tiene sus dos estadios debe ser denominado de manera internacional bajo su nombre sexual. Los hongos tienen así, para cada estadio tienen un nombre distinto. Pasa que hay enfermedades, por ahí generalmente, el patógeno se presenta comúnmente en la naturaleza bajo forma asexual. Entonces, a nivel internacional, a nivel de los fitopatólogos, micólogos, generalmente es más común, digamos, mencionarlo bajo su forma asexual. Pero lo correcto sería mencionarlo bajo su nombre sexual. Por eso ustedes por ahí cuando leen algún trabajo, leen o por ahí mirando leyendo los libros, van a encontrar que los hongos figuran con sus dos nombres. ¿Sí? Hola. Bueno, disculpe, justo me llamaron. Bueno, no sé cómo vamos ahí. ¿Otra pregunta más?
Profe, yo quería saber si la reproducción de los hongos por fragmentación del soma se da solamente cuando tenemos tabicados o también en los inferiores. Fragmentación del soma. Sí. Fragmentación del soma significa que puede ser así. Lo normal, lo que vos estás entendiendo es que asociás con las hifas que tienen los tabiques. Entonces, como que se fragmenta, pero en realidad cualquier partecita del micelio puede darse en los inferiores, puede darse, por ejemplo, en Rhizopus, puede darse en los omicetes, es decir, donde hay un micelio, donde hay filamento, cualquier pedacito de la colonia del hongo que vos lo tomás, lo llevas a otro medio o donde en algún sustrato y se origina un nuevo individuo. Eso es lo que quiere decir, tanto para uno como para otro. ¿Sí? Bien, sí, entiendo, gracias. Eso es lo que nosotros hacemos en laboratorio. Lo tenemos al hongo que está creciendo en una caja de Petri, donde desarrolló un micelio, y lo queremos purificar o lo queremos pasar a otra caja. ¿Qué hacemos con una aguja? Tomamos un pedacito del micelio y lo llevamos a otra caja, y el hongo continúa desarrollando perfectamente. Tenemos un nuevo individuo. Eso es fragmentación del soma. O sea, todos los hongos tienen esa característica, ¿eh? Pero se analiza eso principalmente porque acuérdense que hay un grupo de hongos que no forman esporas, ¿eh? Ese grupo de hongos está dentro del grupo de los hongos anamorfos, ¿eh? Hay una clase que se llama agonomicetes, y ahí están los hongos, por ejemplo, los que forman esclerocios. Entonces ellos lo único que desarrollan es micelio, o sea, hifa y esclerocios. Entonces a veces no desarrolla esclerosis, bueno, la única manera en que ellos se pueden seguir, digamos, multiplicando y dando origen al nuevo individuo es por el soma, que el soma o el micelio es lo que se fragmenta y da origen a otro individuo. Sí, por eso se dice que cuando hablamos de la reproducción asexual, lo más importante es por medio de esporas. Sí, profe, gracias. Bueno. Y otra pregunta. Los cirros que se forman, que es una masa de esporas, sí, en las acérulas, ¿eso se forma una vez que ya las esporas fueron liberadas afuera y luego es como se separan otra vez o cómo sería? Claro, los cirros o la masa de espora, vos podés tener cirros en las acérulas, en los pinidios, podés tener en los peritesios, ¿eh? Es decir, es tanta la cantidad de esporas, las esporas están adentro, a medida que ellas tienen su tiempo en las cuales van a soltarse, van a liberarse. Entonces salen por ese ostiolo y quedan así como una masa. Eso es lo que hace, en ese caso, cuando hablamos de masa de esporas, ¿se acuerdan que la otra vez se habló de lo que es las agentes de diseminación, de dispersión? Ahí ellas, por esa forma que tiene de masa cremosa, necesitan agua. Agua de riego, agua del rocío, agua de lluvia. Y lo que hace eso es desarmar esa masa y las esporitas así es como que se sueltan y, digamos, caen, ¿sí?, con la misma agua de riego o de lluvia, caen sobre otra hoja o sobre otro tejido y, digamos, y continúan originando una nueva infección. Pero es la manera que necesitan, sí, para liberarse, y bueno, y si cae solo una hoja, y tienen condiciones, van a germinar y van a ingresar y se reinicia nuevamente un nuevo proceso patológico, ¿no? Bien, ahí me quedó claro, gracias. Bien. Y sigo con el último. ¿Sí? ¿Los basidiomicotas solamente tienen reproducción sexual? Acá vengo, en este. Los basidiomicotas. Entonces, de eso me estabas preguntando, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, los basidiomicotas se caracterizan porque todos tienen micelio tabicado,
formación de basidios, y las esporas sexuales se llaman basidiosporas. Dentro de este grupo, el filum basidiomicota sería como el filum más evolucionado. Y acá nosotros separamos dos grandes grupos. Por un lado tenemos los hongos de sombrero. Estos que son los que vemos por allí en lugares húmedos, que desarrollan sobre maderas en descomposición. Muchos de estos los estudiamos porque producen las enfermedades que se llaman las caries de los árboles, ¿no? Que son esas, a veces vemos los sombreritos típicos, y no, a veces vemos como unas costras que se llaman como hongos en repisa, se le dice, que tienen, bueno, habrán visto ustedes, con distintos colores, algunos llamativos, que aparecen sobre madera principalmente en descomposición. Entonces, dentro de este grupo se caracterizan porque ellos van a formar basidiosporas que pueden formarse sobre los basidios. Estos pueden originarse libremente a partir de un probasidio, como cuando hablamos de las rollas y carbones, o pueden estar protegidos por fructificaciones que son los basidiocarpos. Entonces, a esta estructura se le dice basidiocarpo, que son los hongos de repisa y sombrero. Entonces, ¿qué características tienen estos? Es que debajo de este sombrerito hay como una especie de, es como una laminilla. Ustedes, no sé si alguna vez lo abrieron o miraron así a simple vista, van a ver que hay como unas películas muy delgaditas, que son como láminas. Y dentro de esa es donde van a estar los basidios con sus basidiosporas. ¿Qué es el basidio? Es como una estructura, es como una hifa en realidad, que tiene así en forma de clava, y en cuyo ápice se van a formar los, una especie de esterigma, que, y en el ápice van a ir las basidiosporas. Y este sombrerito va a estar acá sobre una capa de hifa, que se llama micelio, ¿no? Que sería como sería el himenio. Entonces, este grupo es como que no lo estudiamos tanto, pero generalmente son los hongos que producen las caries, principalmente. ¿Quiénes están en este? ¿Sí? Ahora estoy por ir a ese lado. Entonces, dentro de este filum, nosotros vamos a tener distintas clases. Entonces, uno estarían estos, los hongos de sombrero, y otro está el otro orden, que sería el grupo de donde están ubicados las rollas y carbones. O sea, dentro de este filum basidiomicota, nos interesan principalmente el grupo de hongos que forman, que producen estas enfermedades que se llaman rollas y carbones. Que en este caso, ellos lo que van a formar son unas esporas, que en este caso se llaman teliosporas. ¿Qué hacen estas teliosporas? Van a formar, acá ya no hablamos de un basidio verdadero como esto, sino en este caso se le llama probasidio a esto. Este, lo que estamos viendo acá, esta sería una teliospora característica de las rollas. En esta teliospora es cuando se le dice que la teliospora es el estado sexual de las rollas, porque en ella se produce la, ¿se acuerdan ustedes de la fase de la reproducción sexual? Plasmogamia, cariogamia y meiosis. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuándo germina en este caso la teliospora? Esta teliospora es típica de la roya, en este caso del género Puccinia. Puccinia tiene esta teliospora que va a tener dos células, tiene una pared gruesa, y cada célula germina. Y cuando germina, acá forma un probasidio. Y sobre cada uno, ese probasidio se tabica, y acá se forman las basidiosporas. Entonces, ¿qué tiene que saber acá? Todos los basidiomicotas tienen micelio tabicado, forman basidio, y la espora sexual se llaman basidiosporas. Entonces, en los hongos de sombrero y de repisa,
tenemos un bacilo carpo verdadero, ¿sí?, que va a formar bacilo con bacilo espora. En el grupo de las royas y los carbones, ya hablamos de un probacilio, no es un bacilo verdadero, ¿sí?, que también va a formar cuatro bacilos espora, que van a tener acá sus esterigmas, ¿sí?, que son muy pequeñitos, que son como unas células chiquitas que soportan a las bacilos espora, ¿sí? Acá sería como, en este caso sería como se ve al microscopio. ¿Sí? Y todo tiene micelio tabicado. Eso es lo único que tienen que saber de manera muy general. ¿Sí? Creo que está en la presentación anterior, no me acuerdo. ¿Sí? Acá tenemos más en detalle. ¿Sí? Para que vean en el caso de las royas, ¿sí?, en el caso de las royas tenemos estos nombres, que serían las distintas clases, Puccinomicotina, ¿sí?, y los Ustilaginomicotina, donde están los carbones, ¿sí? Acá están las teliosporas de las royas y estas son las teliosporas de los carbones. ¿Sí? ¿Se acuerdan estas enfermedades? Royas y carbones. Claro, porque las uredosporas, las royas son un grupo de micosis que tienen distintos tipos de esporas. ¿Sí? Entonces, en el ciclo de las royas, cada ciclo, ellas tienen distintos estadios. Y cada estadio van a formar una espora. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de royas, tenemos las uredosporas, ¿sí?, que son, digamos, estas pústulas o estos polvillos, no sé cómo quieran llamarle, ¿sí? Lo que vemos acá estamos viendo el signo, ¿sí?, que puede ser, si ustedes quieren llamarle polvillo o quieren llamarle pústula, está bien. Entonces, esta pústula está formada por estas esporas, que en este caso se llaman uredosporas, ¿sí? Las royas tienen uredosporas, teleutosporas. Pueden formar también en otros estadios escidiosporas, ¿sí?, y van a formar también bacilliosporas. Entonces, los nombres que van a tener esas esporas es así porque el ciclo de ellas pasa por distintos estadios. Entonces, cada estadio le dan un nombre, ¿sí? Pero si hablamos de royas, ¿sí?, generalmente las esporas, el nombre más común es decirle uredosporas, que se forman en los uredosoros. ¿Qué es un soro? Es una masa de esporas que recibe nombre según la espora que tiene. Entonces, uredosoro porque tiene uredosporas. Teleutosoro porque tiene teleutosporas. Lo que tiene en el caso de las royas es que las uredosporas son las esporas más comunes, ¿sí?, que se forman en estas pústulas acá. En el caso cuando hablamos de carbones, ¿sí?, hay un solo tipo de espora, que en este caso son las teliosporas. Entonces, esa masa carbonosa, que es el signo, es una masa de teliosporas. Ver las bacilliosporas es difícil, no las vemos generalmente, se forman, acuérdense que estamos hablando que la bacilliospora es un estado, es una espora sexual, ¿sí? Y cuando hablamos de reproducción, la reproducción sexual se forma una sola vez, ¿sí?, en el ciclo de vida del hongo. ¿Sí? Los estadios asexuales son los que se están formando constantemente. ¿Sí? Entonces, a lo largo del ciclo, en este caso de las royas, nosotros tenemos mucha producción de esporas asexuales, en este caso serían las uredosporas. Bueno, no sé si está un poco más aclarado esto. Sí, las royas son complicadas. Pero eso ustedes, ya les digo, lo van a estudiar bien cuando estudiemos a la roya, a la enfermedad en sí. Ahora nosotros estamos hablando más de morfología y reproducción. Ah, bien, bien, sí, perfecto.
Bueno, ahí terminó esto. A ver, ¿dónde me voy? Acá. ¿Dónde estoy? Parece que me perdí. Bueno, vengo acá otra vez. A ver, dejar de compartir. Ahí está. Bueno. Ay, no. Bueno, no sé qué otra cosa más me quieren preguntar. Profe, yo tenía anotado de la teoría que Sclerotium morisae forma esclerosios, pero hacia el interior del tallo. Y no sé si eso está bien o anoté mal porque no entendí cómo sería. Esclerotium es un hongo que forma, los esclerosios están dentro del tallo, eso quiere decir. El hongo forma internamente los esclerosios. Porque ¿qué hace el hongo? El hongo viene, ingresa en la planta, desarrolla todo su micelio y ahí adentro, en el interior, en este caso lo forma dentro del tallo, lo puede formar en la cara interna de la vaina foliar, en cualquiera de esos lugares, lo puede formar sobre la vaina también. Tiene distintos lugares donde se acomodan las hifas y comienzan a entrelazarse. Acordate que el esclerosis es un tejido fúngico. Sí, está cuando la planta muere, ahí se liberan todos. Ahí se desintegra el tallo, sí. O puede formarlo en la cara interna de la vaina también, ¿eh? Pueden haber. Sí. No sé si les queda claro eso. Cuando la planta muere, se desintegra y ahí se liberan los esclerosios. Lo que pasa es que Sclerotium también es un hongo que... Este es un ejemplo de un hongo que tiene una fase esclerótica, que sería con los esclerosios. Tiene una fase conídica, porque también forma conillos y conidióforos. Y también tiene una fase sexual, porque forma peritesio con asco y ascosporas. Este hongo, digamos, tiene un ciclo bastante complejo. Entonces, en condiciones de campo, lo que más observamos son los esclerosios. Y también, a veces, podemos ver los conillos y conidióforos. Ver los peritesios de Sclerotium morisae es complicado porque el hongo es heterotálico. Entonces, no siempre él encuentra su talo compatible para formar los peritesios. Hay hongos que producen fácilmente su estado sexual, porque es homotálico, que quiere decir que en un mismo talo él tiene sus dos gametos. Pero hay muchos hongos en los cuales no se le conoce todavía el estado sexual, o es difícil de encontrarlo en la naturaleza. ¿Por qué? Porque no encontró su talo compatible. Y generalmente en esta época del invierno es cuando el hongo y la planta entran en receso, es donde cuando el hongo también comienza, muchos de los hongos desarrollan sus estados sexuales. Nosotros ahora si queremos buscar peritesios, por ejemplo, en las plantas, esta es la época, porque es como cuando cambian las condiciones del ambiente, la planta entra, tiene otro tipo de estadio, digamos, y ellos mismos, es como que comienzan a formar su reproducción sexual. Cuando la planta está en activo crecimiento, o bueno, en actividad, digamos, el patógeno que tiene estado asexual se sigue multiplicando constantemente. Por eso se dice que los estadios asexuales de los hongos sirven para la diseminación de la enfermedad. Porque constantemente hay liberación de esporas, liberación de inóculos, y se producen nuevas infecciones. Mientras que el estado sexual se forma una sola vez. Pero sí es importante para aquellos hongos que tienen reproducción sexual, para la recombinación genética, para la formación.
aparición de nuevas razas, puede haber razas más virulentas. Bueno, otra preguntita más. Profe, aquí tengo una pregunta con respecto al estroma. ¿El estroma sería un cuerpo de fructificación en el cual contienen... No, el estroma es un tejido fúngico. Es un pseudoparénquima. ¿Qué era un tejido fúngico? Acuérdense que las hifas tienen la posibilidad de entrelazarse y de adoptar, formar distintas estructuras. En algún momento del ciclo de vida del hongo hay algunos que forman tejido fúngico. Vos imaginate un tejido, un entrelazado de hifas. A veces las hifas se unen de tal manera que pierden su individualidad, como puede ser un estroma, un esclerocio, por ejemplo. Y otras veces las hifas se pueden unir, se pueden anastomosar, pero quedan paralelas unas a otras. Entonces ahí hablamos de prosénquima. Y ahí puedes tener, en algunos casos, algunas rizomorfas también puede ser prosénquima. Y las rizomorfas son esos cordones de hifa que van pegaditos unos con otros, pero no se entrelazan. En cambio, un estroma, sí, un estroma es un pseudoparénquima, un entrelazado de hifa, que generalmente el estroma recubre los cuerpos de fructificación de los hongos. Un estroma puede estar sobre un tejido de un órgano de la planta, sobre la hoja, y a partir de ese estroma pueden salir hifas fértiles, pueden salir, por ejemplo, conidióforos, que van a llevar conidios. O el estroma puede recubrir la parte interna de una cérvula, de un pinidio, puede formar parte de un esporodoquio, de un subículo. Eso es un estroma, son hifas vegetativas, pero que se unieron formando un tejido fúngico. Bien, gracias. ¿Otra pregunta? No, un esclerocio, un tejido fúngico, un pseudoparénquima, un entrelazado de hifa. Todo es pseudoparénquima. O hace un corte de un esclerosis, o sea, no podés individualizar la hifa. Claro. Ahí tenés esclerotium oryzae, esclerotinia esclerotiorum, tenés esclerotium rolfi, macrofomina. Son hongos que forman esclerosis, son rizoctonia, por ejemplo, son hongos de suelo, generalmente. Yo entiendo lo que dice el compañero, porque en una de las bibliografías que usted mandó decía de que dentro del esclerocio había hifas más laxas. Sí, pero en realidad están todas mezcladitas. Sigue siendo pseudoparénquima, sí. Sí, mira, hay esclerocios que son duros, es decir, duro que quiere decir que no queremos hacer un corte y no lo podemos cortar, Y hay otros, por ejemplo, una rizoctonia que ataca al arroz, rizoctonia oryzae, tiene esclerocios que son blanditos y son medio como, son amorfos, y cuando uno hace el corte internamente, podemos ver como que no está tan compacto, digamos, el entrelazado, sino que eso como que está más flojo, eso es lo que quiere decir seguramente lo que leíste. Bueno, ya va a terminar la reunión y si quieren podemos seguir. Tengo otro, no sé si usted, yo no me acuerdo si hablamos algo de cuáles son las enfermedades más importantes que tenemos en Argentina, de algunos cultivos. ¿Ustedes saben algo de eso? ¿Leyeron por ahí? Si quieren, podemos mirar ahora rápidamente y de paso hacemos un repaso, como se dice, de síntomas, unas cositas, si quieren. Yo no tengo problema, tengo tiempo. Bueno, entonces me voy a compartir. Pregunten, porque de paso estamos haciendo un repaso de todas las cosas que quedaron por ahí dando vuelta, ¿no? Bueno, a ver. Compartir. Quiero empezar una presentación, una
sala nueva, ingeniera, para que no se le corte tan rápido? No, y o sea, volvemos a ingresar otra vez la misma. Se corta otra vez, sí, porque no está. Pero bueno, voy a ir rápidamente, a ver. Esto creo que ya saben, ustedes saben la importancia que tienen las enfermedades, eso tienen que saber, ¿por qué son importantes, no? Vamos a poner acá, esto, porque reducen la cosecha, afectan la calidad, el rendimiento, esto de manera general, a veces uno pregunta, lo que tienen que saber, algunas definiciones de lo que es el concepto de enfermedad de planta, por qué son importantes, cuál es la importancia que tienen las enfermedades, no solo todo lo que producen en la planta, sino lo que implica desde el punto de vista económico. Acuérdense que para controlar las enfermedades hay que invertir en prevención y control. Paso esto rápidamente. ¿Cuáles son cuando hablamos a nivel mundial? Hay varias enfermedades, ¿no?, que son las que han causado epidemias y que han quedado en la historia de la fitopatología. Pero una de ellas es la epidemia del tizón tardío en la papa y del tomate en Irlanda, que causó la gran hambruna. Si ustedes leen, por ahí habrán leído Agrio seguramente en la introducción, habrán leído sobre esta enfermedad. Y otra es la epidemia que hubo de la tristeza de los citrus causando la muerte de miles de árboles. Entonces, claro, acá tenemos que causó la gran hambruna. En este periodo, la enfermedad, porque la papa a ellos la tenían como principal alimento, y el patógeno fue tan destructivo que muchas de las personas emigraron a otros países y muchos murieron, ¿no? Fíjense en la época que estamos hablando. Entonces, la enfermedad, por eso se le dice la gran hambruna, y esto fue parte de lo que inició también los estudios de la fitopatología. De Barry es el autor, el libro, la persona, el investigador, quien estudió esta enfermedad, y esto fue como un pie, digamos, de inicio de los estudios de la fitopatología a nivel mundial. Y estas, no sé si alcanzan a ver acá unas imágenes, que son como unas estatuas que hay en Irlanda, donde muestran cómo las personas quedaban, caminaban, dice, por la ciudad cuando estaban sufriendo esta gran hambruna. Es muy interesante ver parte de la historia, ¿no?, de la fitopatología. Bueno, y otra enfermedad importante, que también es importante para nosotros, que el virus de la tristeza de los cítricos. Hay varias enfermedades, pero estas son como las más conocidas, ¿no? Se le llama tristeza de los cítricos, una enfermedad causada por virus, y es el aspecto que quedan los árboles cuando son atacados por el virus. En Brasil le llamaron así, que el árbol queda triste, ¿no? Como por ahí viene el nombre común de la enfermedad. Y fue, dice, una de las virosis más importantes y devastadoras. Causó la muerte de millones de árboles y cítricos. Entonces estas son cosas que ustedes tienen que saber. Ay, perdón, que mi garganta ya está mal. Bueno, entonces, y acá están algunos de los ejemplos también de las enfermedades de las epifitias. Cuando nosotros, la palabra epifitia es un sinónimo de epidemia. Cuando hablamos de epidemia, es un término que más adelante lo vamos a estudiar, pero se refiere cuando una enfermedad ataca a numerosos individuos en un determinado tiempo. Ahora nosotros estamos atravesando por una pandemia. ¿Ustedes saben qué quiere decir pandemia? También tenemos pandemia, hablamos de pandemia cuando hablamos de enfermedades de plantas. Una enfermedad, claro, que se presenta en distintos continentes del mundo, ¿no? En distintas partes del mundo. Bueno, también en las plantas también tenemos esa situación. Pero acá lo que estamos hablando de las epidemias, ¿no?, que fueron importantes a nivel mundial a lo largo del tiempo, ¿no? Y acá tenemos las royas de los cereales, ¿no?,
En realidad este es un cuadrito que le hace un resumen, ¿eh? Yo también les voy a pasar, pero más que nada modo de información esto, ¿eh? Si por ahí retienen algunos nombres, está bien, ¿eh? Pero más que nada para que sepan que por qué estudiamos las enfermedades y todo el daño que producen en los cultivos, ¿no? Entonces, las royas, los carbones forman parte de enfermedades de importancia económica, ¿eh? Principalmente en cereales, ¿eh? Después el cornezuelo del centeno y del trigo, acá está el tizón tardío de la papa, el tizón sureño del maíz, causado por un hongo también, el mildio de la vid, también una enfermedad a nivel mundial, el tizón del castaño, la roya del café. La roya del café fue una enfermedad muy, muy importante. A ver qué otras más hay acá. La cigatoca del banano también, el mosaico de la caña de azúcar. La roya del café hipoplástica. No, no, porque vos tenés que pensar que las royas son causadas por parásitos obligados. Es una enfermedad hipoplástica, ¿sí? Y encima la roya del café forma típicamente su pústula en la cara inferior y en la cara superior se ve un halo amarillento. Ahora si querés vos podés googlear ahí, buscar en Google los síntomas y va a ver que es un típico síntoma hipoplástico. Sí, fíjense que acá figura la cancrosis de los cítricos. Acá dice cáncer, pero es cancrosis de los cítricos, ¿no? Destruyó millones de árboles. O sea, acá están mencionadas las principales enfermedades a nivel mundial que causaron serias pérdidas, y aún hoy, en el día de hoy, siguen ocasionando pérdidas. Seguimos hablando de ellas. Entonces, para que vean la importancia que tienen estos patógenos. Dice, a nivel mundial se calcula que las pérdidas en rendimiento ocasionadas por las enfermedades van entre el 10 y el 15%. Eso es de manera muy general, ¿no? Y yo les puse acá algo porque nosotros sabemos que en Argentina el principal cultivo que tenemos es la soja, ¿sí? Entonces, fíjense que en Argentina, dice, los daños causados por la enfermedad de soja alcanzaron del 8 al 10%. ¿Sí? Entonces, acá habla un poco, ¿no? Este es parte de lo que nosotros después, el año que viene, ustedes van a cursar una optativa. Nosotros tenemos una optativa que es enfermedad de los cultivos. Y ahí vamos dando por año distintas enfermedades de acuerdo tomamos en la optativa distintos cultivos, ¿no? Y vamos desarrollando sus principales enfermedades. Entonces, se estudia mucho, ustedes van a encontrar muchos ejemplos en soja porque es el principal cultivo y aparte hay numerosas enfermedades de acuerdo a. Fíjense que acá dice que el desarrollo de las enfermedades se vio favorecido por las condiciones ambientales, el
¿Estamos? Bueno, ¿están bien hasta ahora? Bueno, ingeniera. Sí. Bueno, no sé dónde quedamos. A ver. Ah, habíamos quedado acá, ¿no? Que este, ¿me están escuchando ahí, sí? A ver. Sí. Sí, pregunto porque toco un montón de botoncitos acá y por ahí me pierdo. Acá lo que decíamos, que en el caso de la soja, al ser un cultivo importante, tiene numerosas enfermedades, ¿no? Pero precisamente, ¿no? Ah, perfecto, bien, me parece bien. Chat, compartir pantalla, ah, tenés razón. Bien. Ahí está, muy bien. Ahora sí. Bueno, vamos a dar a admitir, no sé a quién. Bueno. Entonces, las enfermedades que tiene el cultivo un poco es el aumento de enfermedades que tiene, porque más o menos en la década del 80 había pocas enfermedades, ¿no? Y actualmente hay varias que son enfermedades de importancia, ¿no? La mayoría causadas por hongos. Y debido principalmente no solo a las condiciones ambientales, sino al aumento de la superficie sembrada, el monocultivo y la utilización del germoplasma de escasa variabilidad. Y también el uso de nuevas técnicas. Acuérdense que cuando nosotros hablamos del triángulo de la enfermedad, ¿qué es lo que estamos queriendo decir ahí? A ver si alguien me puede explicar. Que está un poco relacionado a lo que dice acá con este último párrafo. ¿El triángulo de la enfermedad, profe? Sí. Y bueno, sería el... Sí, a ver. ¿Condiciones ambientales? Sí. O sea, se dio en las condiciones ambientales para que se desarrolle el patógeno y se produzca el fenómeno de la enfermedad, digamos. Sí. Que sería serían dos de los factores. Tenemos el hospedante, el ambiente y el patógeno. El patógeno. Entonces, cuando nosotros hablamos del triángulo de la enfermedad, generalmente acá se le suele agregar algo más, que en este caso el hombre. El hombre también es quien modifica muchas veces, ya sea predisponiendo al hospedante o favoreciendo al patógeno. Por eso dice acá el uso de nuevas, ¿por qué aumentaron las enfermedades de soja? Por distintos motivos, ¿no? El ambiente, la utilización de variedades susceptibles, el patógeno, por supuesto, que está presente, y dice el uso de nuevas técnicas de manejo del cultivo, que es lo que hace, quien actúa ahí es el hombre, ¿no? Entonces el hombre muchas veces es el que predispone, ¿no? Con la implementación de, bueno, la siembra directa, la fertilización, las distintas prácticas de manejo que pueda tener el cultivo son muchas veces predisponentes para que las enfermedades se presenten, ¿no? Y si nosotros, cuando a ese tetraedro, digamos, le agregamos el factor tiempo, ahí es donde viene la epidemia. Entonces, las epidemias son enfermedades que se desarrollan de manera rápida, en corto tiempo, y afectan a muchos individuos al mismo tiempo, ¿no? Bueno, entonces, a ver, cambiamos esto. ¿Cuáles son? Epifitia se le llama en el caso de las plantas, ¿no? Y epidemia es lo mismo, pero generalmente en fitopatología usamos epifitia como palabra más común, digamos, ¿no? Y entonces acá aparecen las principales enfermedades en el caso del cultivo de soja, la mancha marrón causada por Septoria, Glicinia, el tizón de la hoja y la mancha morada de la semilla, la mancha ojo de rana, el mildiu, la roya, ¿no? Son algunas de las enfermedades foliares. La soja tiene muchas enfermedades, ¿no? Y todas son importantes, depende, por supuesto, la región, ¿no?, de producción.
Entonces acá más que nada es para ver un poco, vemos enfermedades y vemos síntomas. Entonces acá tenemos una que es importante, ¿eh? La mancha marrón de la hoja causada por septoria. Fíjense que en este caso, mancha marrón, ¿eh? Es una lesión localizada de color marrón que está rodeada por un halo amarillento. Es una enfermedad que aparece ya desde que salen los cotiledones, ahí aparece y se y sigue presente a lo largo de todo el cultivo. Es una enfermedad importante, ¿eh? Puede producir defoliación. La otra enfermedad que también tiene importancia económica es esta, que se llama el tizón morado o el tizón de la hoja, causada por Cercospora kikuchi. Es una enfermedad importante en nuestra zona, sobre todo en la zona del Chaco, donde se cultiva soja. Es una enfermedad también que aparece desde el principio y sigue presente a lo largo de todo el cultivo. Y el problema que ocasiona es que mancha la semilla. Entonces la semilla tiene esta coloración púrpura, que afecta la calidad también. Según dicen, puede afectar un poco la germinación o el vigor que va a tener la plántula que va a emerger de esa semilla. Entonces estas son enfermedades importantes, ¿eh? Las dos son enfermedades necróticas. ¿Sí? ¿Estamos? Paso a otra. Claro, exactamente, sí, porque lo que el hongo que se llama Cercospora produce una especie de como una toxina, ¿no? Que es lo que le da la coloración acá al tegumento. Pero esta semilla un poco te afecta la calidad. Vos cuando vendés semilla, querés vender semilla sana, sin ningún tipo de mancha. Entonces, esto es algo que se nota bien a simple vista. Y a su vez hay estudios que hablan de que esta semilla sembrada, cuando vos la sembrás, no solo que puede afectar la germinación, el vigor, sino también vos estás introduciendo el inóculo al cultivo. Entonces, en este caso, esta semilla es fuente de inóculo para la enfermedad, ¿no? No sé si ahí va tu pregunta. Sí, ahí está, sí. Sí, puede pasar también al endospermo, ¿eh? Puede quedar un poquito adentro. Las hifas. Los patógenos pueden ubicarse en distintas partes de la semilla, ¿no? Otra enfermedad importante es el mildio de la soja, peronospora. ¿Qué características tenía este mildio? El mildio es un ejemplo del grupo de los oomicetes. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra característica? Los mildios se caracterizan por qué. Porque el hongo desarrolla como signo una inflorescencia. La inflorescencia de los mildios siempre va a estar en la cara inferior. ¿Por qué? Porque el hongo sale por los estomas. ¿Cómo es esa inflorescencia? El otro día alguien me preguntaba, no sé quién era. Poletti creo que es, puede ser. Me preguntaba cómo era la inflorescencia. Generalmente es como que tiene así un aspecto como un crecimiento de aspecto algodonoso que puede tener distintos colores. En este caso, el mildio de las hojas es ligeramente como un poquito más castaño, ¿eh? El color no es blanco puro. Entonces, esta fluorescencia es la que ustedes, cuando hacen el preparado, tienen que observar allí qué cosa. Zoosporangióforo y zoosporangio. ¿Sí? Y en correspondencia con esa fluorescencia van a ver estas áreas cloróticas. Acá está el síntoma, una clorosis. Algunos de estos mildios tienen la particularidad de que después esa zona de clorosis se hace necrosis. Por ahí es que a veces confunde un poco, sino que en ataques graves, muchas veces, el área clorótica se vuelve necrótica. ¿Qué otra característica tiene este mildio? Que el patógeno puede desarrollar sobre la semilla
¿Y qué va a desarrollar sobre la semilla? Va a desarrollar sus esporas, es decir, su estado sexual. Es uno de los pocos, porque este es un parásito obligado, es uno de los pocos parásitos obligados que va en la semilla. Entonces la semilla aparece así como estas costras blanquecinas, que son las esporas. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Sí, ingeniera. Bueno, no se me duerman ahí. Bueno, acá hay más, con más claridad, ¿no? Fíjense acá parte del medio que era amarillo y después se hizo necrosis. Acá están las semillas con esa costra, parecen semillas sucias, ¿no? Pero son las ósporas. Acá están las ósporas. Por eso es una enfermedad importante también. Otra enfermedad que podemos ver son las antragnosis. Las antragnosis aparecen en las hojas. El problema es que hace que queda la chaucha así estéril, vana. Fíjense cómo se ve acá, como, y siempre tiene esta formita así como deformada. Acá tenemos las chauchas que están llenas, ya hay con granos, y quedan estas así, vanas. Y el patógeno desarrolla las acérbulas acá sobre los tallos. También puede desarrollar acá sobre estas chauchas vanas. Acá están las acérbulas, que las reconocemos porque realmente están, son subepidérmicas, forman acá una masa de esporas y sobresalen esos pelos que se llaman setas. Esto sería el signo, las puntuaciones acá son el signo de las antragnosis. Otra enfermedad es que también tienen las hojas, que son importantes, por ejemplo, la podredumbre de raíz y base del tallo causado por fitóstora, la muerte súbita causada por especies de fusario, y el cancro del tallo y de la vaina causada por diaporte. Acá tenemos fitóstora. ¿Acuerdan fitóstora del tizón tardío de la papa? Bueno, fitóstora también puede atacar a las hojas, y produce esta especie de síntoma, de enfermedad, podredumbre de la base, de la raíz y base del tallo. También puede producir muerte de plántulas. En el caso del tizón del tallo o el cancro del tallo causado por diaporte. También, más que nada les puse acá para que ustedes vean lo que es un tallito con un montón de puntitos. ¿Qué son esos puntos? Son las puntuaciones, son el signo de la enfermedad. Si yo les pregunto a ustedes qué serían las puntuaciones, ¿cómo puedo saber yo qué sería? Para identificar, ¿qué tendría que hacer? Exactamente. Entonces ahí vamos a ver si es un pinidio, si es una acérbula, si es un perités, ¿no? Eso es importante que ustedes sepan. Bueno, acá están las características. Esto, por ejemplo, para que vean acá cómo se ven los puntitos. Y esto que vemos acá, estas cosas, estos son los unos peritesios. Este es un hongo, se llama diaporte, que tiene unos peritesios que están metidos dentro del tallo y lo que sale afuera, así como estas cosas, sería el cuello. Estos son unos hongos que tienen un cuello largo y allá arriba van a formar las masas de esporas. Y esto, esta imagen que ven acá, no es oglea, sino que esto sería como el cirro o la masa de esporas. Entonces por ahí hay que tener cuidado, ¿no? Que la masa de esporas muchas veces tiene un aspecto muy parecido al exudado bacteriano. Otra enfermedad importante en las hojas es la muerte súbita. ¿Qué quiere decir? Se muere la planta, aparecen así. Hay hongos que atacan acá lo que es las raíces, producen acá, son vasculares generalmente, género fusario, y las plantas se secan, se mueren, de ahí le pusieron el nombre de muerte súbita. La
también son enfermedades importantes en algunas partes del país. Bueno, y otra cosa. ¿Con sistémico, ingeniera? Sí. ¿Se van sistémico ese hongo? Sí, 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 porque está en el xilema. Otras enfermedades que son, ustedes habrán escuchado, las enfermedades fin de ciclo de las hojas. También son enfermedades que tienen importancia económica, y por ahí ustedes, algunos de ustedes habrá leído, habrá escuchado, se invierte mucho en soja en cuanto al control, ¿no? Fungicidas, a veces leen por ahí el nombre de algún fungicida y dice controla tal, tal, y enfermedad de fin de ciclo. Entonces dirán, ¿qué son las enfermedades de fin de ciclo? Bueno, son un grupo de enfermedades que se manifiestan, dicen, tallos, hojas, vainas y semillas, generalmente a partir de los estados finales del cultivo. Son enfermedades que comienzan, a veces algunas son, empiezan de estadios tempranos y tienen un periodo de latencia, ¿eh? Y cuando el cultivo está llegando en su etapa reproductiva, ahí es como que aparecen, ¿eh? Y es como que vemos en el cultivo un montón de enfermedades todas juntas, ¿eh? En hojas, en tallos, en vainas, y realmente ahí es donde el cultivo a veces tiene este aspecto, ¿no? Que vemos con plantas secas, hojas amarillentas, con distintos tipos de lesiones, las vainas están manchadas. Bueno, esas son enfermedades que algunas de ellas ingresaron al cultivo y tienen por ahí un tiempo en que no se manifiestan, es decir, tienen un periodo de latencia. Y recién es como que explotan hacia estadios finales. Por eso se le llama enfermedad de fin de ciclo. Son bastante importantes, ¿eh? Acá tenemos otra. ¿Cómo describimos esto? Estos síntomas acá. Mancha, ¿de qué tipo son? ¿Por qué yo digo que esto es una mancha? ¿Necróticas? ¿Son limitadas o localizadas? Eso es. Y siempre las manchas van a tener un centro más claro, fíjense, y un bordecito más oscuro. Y en algunas manchas, la parte central cae. Y entonces queda como con estos agujeros la hoja. La parte necrosada cae. Bueno, acá está la importancia de la enfermedad de fin de ciclo, todo lo que hacen estos patógenos, ¿no? Y esto uno lo puede trasladar a otros también, ¿eh? Disminuyen el rendimiento, algunas causan senescencia prematura, disminución de la calidad del grano. Cuando a muchos patógenos atacan a los granos, imagínense si hay patógenos que atacan las vainas, ¿cómo van a estar los granos adentro? Y bueno, nos podemos encontrar con estas situaciones, ¿eh? Granos manchados, deformados, arrugados, agrietados, podridos algunos, o pueden haber algunos que si bien no tienen todas estas características, pero la presencia de algún patógeno afecta, ¿eh? La proteína, la calidad del aceite, es decir, esos son los efectos secundarios que pueden causar los patógenos, ¿eh? Esto más que nada para que vean, analicen por ahí la importancia que presentan los patógenos que atacan a la planta, ¿eh? Y según los órganos vamos a tener los distintos daños, ¿eh? Bueno, pasamos a otro. Esto es en el caso de girasol. Girasol es un cultivo de importancia para nuestra zona. También tiene enfermedad, ¿eh? Por ejemplo, la mancha de la hoja, ¿eh? Causada por alternaria, una enfermedad necrótica. Fíjense la cantidad de área muerta que tenemos en el tejido, alternaria eliante se llama el patógeno. Otra, la mancha por septoria, septoria glicine, fíjense la mancha, mancha localizada. ¿Qué forma septoria? Pignidio. ¿Qué vemos acá? Puntuaciones, el signo. Otra enfermedad importante en el girasol, la roya negra, Puccinia elianti. Fíjense acá cómo se ven las pústulas, pústula o polvillo, como ustedes quieran llamarlo. Y acá están, esto sería un uredosoro.
o polvo, como quieran llamarle, ¿no? O polvillo o pústula. En este caso puede ser ureosoro o teleutosoro. La roya, en este caso del trigo, puede tener los dos estadios juntos en una misma hoja. También podemos tener otra enfermedad importante, la verticilosis, que es un hongo que produce marchitamiento en el caso del girasol. Es un hongo que produce taponamiento de vaso. Y es el síntoma marchitamiento, síntoma necrótico. Fíjense cómo queda el cultivo. Una enfermedad importante, es vascular el patógeno, vive en el suelo, verticillium, también puede, verticillium forma microesclerosis y pueden penetrar e ingresan al xilema. Bueno. La podredumbre húmeda del tallo, de la hoja y del capítulo, también una enfermedad importante en el. Yo le estoy mencionando enfermedades que están presentes en el Chaco en cultivo de girasol, ¿no? Fíjense lo que hace esclerotinia. Esclerotinia esclerotiorum es un hongo que desarrolla micelio con esclerosio. Puede afectar, dice. Fíjense que la enfermedad hace, se refiere a los distintos lugares donde está el patógeno. Tallo, hoja y capítulo. Fíjense cómo queda el capítulo totalmente destruido. ¿Qué tiene esclerotinia? Esclerotinia es un hongo que si está en condiciones ideales de mucha humedad, a partir de los esclerocios, va a formar estas estructuras que serían los apotecios. Entonces, esclerotinia es un hongo que puede tener una fase sexual desarrollando apotecios. Los apotecios son estas estructuras que parecen como una copa. Tiene acá como una especie de pie, y acá arriba como una copa. Y acá en esta partecita es donde va a desarrollar los ascos con las ascosporas. Entonces estas ascosporas, que se pueden formar en el suelo o en los restos, cuando son liberadas con fuerza, y de esa manera es que pueden llegar al capítulo del girasol, y ahí es donde comienza el hongo que hace. Germina, desarrolla micelio, desarrolla esclerosis. Porque por ahí podrán preguntar cómo el hongo llega al capítulo, ¿eh? Precisamente por las ascosporas. Otra enfermedad importante, el Dampinoff, no sé si ustedes escucharon, ¿qué es el Dampinoff? La enfermedad de almácigos. Es la enfermedad de los almácigos, ahí tenemos un montón de hongos del suelo. Dampinoff. En algodón, esta enfermedad también es importante en nuestra zona, la alternariosis, vemos manchas, manchas localizadas. En el algodón no sé, parece que tiene cierto pigmento la hoja, entonces por ahí el borde que puede tener la lesión también se relaciona un poco con la pigmentación de la hoja, ¿no? Pero son manchas localizadas. También tenemos un falso mildiu, es causado por ramularia. También en el algodón hay verticilosis, causado verticilio, se llama el hongo, que produce marchitamiento. Toda enfermedad es necrótica. Fíjense cómo queda acá el sistema vascular necrosado. Y acá, sobre esta parte, se alcanza a ver estos puntitos, serían los microesclerosios. Verticilio es un hongo de suelo que produce microesclerosis, y por eso sobrevive en el suelo. Fusariosis también, Fusarium también produce marchitamiento y también produce esta. Cuando uno ve una planta marchita, a veces una actividad que uno realiza es sacar parte de la planta y hacer un corte longitudinal para ver cómo se observan los tejidos internos. Es donde está actuando el patógeno. Vamos a la enfermedad del trigo. En trigo tenemos la mancha amarilla causada por Drosera artritis repentina. Fíjense cómo son lesiones bastante alargadas. La forma que pueden tener las lesiones a veces depende de la nervadura de la hoja. Acuérdense, generalmente en las gramíneas tenemos lesiones alargadas, elípticas.
En las dicotiledóneas tenemos lesiones irregulares, angulares. Eso como para ayudarse un poco cuando uno tiene que describir una enfermedad. Otra enfermedad es la fusariosis de la espiga. Fusarium produce acá como una especie de granos de las espigas que dan vanas. Hay necrosis acá en las espigas. Las rollas, fíjense las rollas. La roya negra o del tallo, la roya amarilla o estriada, la roya de la hoja o roya anaranjada. Fíjense acá cómo se ven las pústulas. Pústula o polvillo, como ustedes quieran llamarla. Alguna es marroncita, otra más amarilla, otra más anaranjada. Todas estas son enfermedades de importancia económica en Argentina. Vamos a los cítricos. ¿Qué enfermedades tenemos ahora de importancia? El HLV. No sé si escucharon hablar de esa enfermedad. Ingeniero. También una enfermedad muy importante. Sí, profe. Bueno. ¿Cómo? A ver, ¿quién es el agente causal? ¿Qué tipo de patógeno la gente causando del HLV? ¿No? Es una bacteria. Una bacteria. La bacteria obligada. ¿Cómo se llama? Candidatus liberibactus. Candidatus. Es un fitoplasma, el grupo de los fitoplasmas. ¿Qué es transmitida por quién? Por una chicharrita. Por una chicharrita que es la Diaporina citri. El tema del mirto es que la Diaporina también ataca al mirto. Por eso que se la tiene ahí controlada, ¿no? Se estudia el mirto. Claro, la planta sería como el hospedante del insecto. Exactamente. Bueno, acá están todos los síntomas, tienen unos síntomas muy particulares. Otra importante es la cancrosis de los cítricos. Es Santomonas campestri o Santomonas xenopodii, Patobar citri, no sé cómo figuran en el esquema, en la guía, que produce estas lesiones. No son cancro, esto no es ejemplo de cancro, no me digan así. El cancro es un ejemplo de síntoma necrótico que aparece en tejidos de la corteza, de árboles, de ramas gruesas, mientras que en el caso de la cancrosis se llama así, pero por el tipo de lesión. Son lesiones de aspecto corchoso. Lesiones de aspecto corchoso que aparecen en la hoja, en la ramita, en los frutos. En el caso de la hoja son lesiones irrumpentes que aparecen, esa erupción se observa en ambas caras de la hoja y están rodeados de un halo clorótico, halo amarillento. A veces de aspecto aceitoso. Y en los frutos aparecen estas lesiones corchosas, pero no es cancro verdadero. ¿Sí? Otra enfermedad importante en los cítricos es la mancha negra. Ingeniera, disculpe que me interrumpa. ¿Puede ser que se llame también pseudocancro? Y así dicen, sí, en algunos, no sé qué le dijo la profesora de la Ernestina. No recuerdo quién dijo, pero había escuchado, sí. Yo también lo escuché como pseudocancro. En práctico, ingeniera. En alguna bibliografía figura así. Por eso le digo, porque por ahí a veces se me... Pero en realidad a mí me gusta más decir lesiones de aspecto corchoso. Si quieren decir los pseudocancro, bueno, lo podemos aceptar, no hay ningún problema, ¿no? Porque aceptamos lo que dicen los libros también y lo que dicen otros autores. Pues en realidad no son verdaderos cancros, eso es lo que quiere decir, por eso dice pseudocancro. Y acá tenemos esta otra que es la mancha negra. Esta es enfermedad importante también para nosotros, que aparece en este tipo de manchitas. O sea, no sé si ustedes pueden revisar un poco en la fruta, ahora que hay muchas naranjas en la verdulería, y van a encontrar esto. Que son lesiones así como manchitas de color algo deprimida y tienen así como un centro a veces medio rojizo, otro medio grisáceo,
y un borde bien marcadito. Aparece en fruta, con la diferencia que en el limón puede aparecer en hoja. En todos los cítricos aparece en fruta. Solo en limón aparece también, no solo en fruta, sino también en hoja. Bueno, y ahí terminó mi... Eso de manera muy general. A ver, voy a venir acá otra vez. ¿Dónde tengo que ir? Me voy otra vez a la presentación. ¿Dónde voy acá? A ver. ¿Qué es lo que dice acá? A ver. Vuelvo acá otra vez. Bueno, no sé si quieren preguntar algo más. ¿Alguna otra pregunta? No, ingeniero, de mi parte no. ¿Entramos con el mismo link de clase nomás, mañana? Sí, ahora me van a pasar ahí bien, porque ya pedí la autorización para mañana. Así que les confirmo. Cualquier duda que ustedes tengan, me preguntan ahora, no hay ningún problema, yo voy a estar atento con el celular. O si quieren otro repaso, me avisan. Ingeniera, ¿estos Power los va a mandar o son de los que...? No, sí, puedo mandar ahora. Sí, no sé dónde tengo que ir, no sé qué toqué acá que no estoy viendo, quiero dejar de compartir y no puedo. Bueno, está bien. Sí, les mando esto, no hay problema, les sirve a ustedes para ver algunos ejemplos, esas cositas. Acá está, deja de compartir, ahí está, no le podía encontrar. Bueno, no sé cómo quieran, otra duda, me dicen, si no cortamos acá y cada uno después hace su consulta privada, digamos. ¿Sí? ¿Sí? En el carbón del maíz, ustedes ven un síntoma, una galla o tumor ahí, en la espiga. Puede haber en la espiga, puede haber en hojas. Generalmente lo más común es, por decir, carbón o bolsa del maíz, por la forma que adquiere de tumor, digamos, en la espiga en sí. Síntoma hiperplástico. ¿Ustedes están hablando de eutílago maíz, ingeniera? Eutílago maíz, sí. Del carbono, bolsa del maíz. Yo había leído que era necrótico porque el reemplazaba el tejido del... Pero es un síntoma hiperplástico. Ah, estamos perfectos. No, leí mal. Entonces. O sea, a ver, cuando hablamos de carbones, nosotros tenemos carbones de distintos tipos. No todos son iguales. Entonces, después cuando estudiemos el carbón, tenemos el carbón volador del trigo, tenemos el carbón del arroz. Entonces, eso tienen otro comportamiento distinto. Y no son hiperplásticos, sino que este es el único que es hiperplástico. Hay otros que pueden ser necróticos. Estamos hablando del carbón o bolsa del maíz. Son distintos. Ah, gracias. Sí, son sí, no sé si no te queda claro. Claro, aumenta de tamaño. Lo que aumenta de tamaño es la parte de la planta, el tejido. Síntoma es, me estoy refiriendo a la planta.
Hay, no, hay aumento de tamaño adentro. ¿Qué quiere decir? ¿Hay una hiperplasia o hipertrofia? Hiperplasia, aumento en el número de células, hipertrofia, aumento de tamaño. A mí sí me quedó bien. Yo, no, uno yo había u leído otro, no sabemos. Bien. La única manera que vos podés ver es haciendo cortes de eso. No, yo leí, profe Gustilago, ahí que era, se lo consideraba necrótico porque decía que todo lo, las hifas, todo el micelio del hongo reemplazaba, o sí, al alimentarse reemplazaba y consumía el tejido del vegetal, digamos, el tejido del vegetal. Claro, pero eso puedes ver en el caso del carbón volador del trigo, donde el hongo ahí destruye todo, no queda ni la espiguilla, queda solamente el raquis pelado. Ah, queda claro. Sin nada. O el carbón del arroz, okay, donde el patógeno destruye todo, eso, no queda nada. Bueno, en este caso vos estás viendo esa cosa que aumentó de tamaño, pero está ahí. Después se rompe, por supuesto, y se libera, ¿sí, no? Adentro el hongo que está se multiplica y produce muchas esporas. Y están las teliosporas. ¿Sí? Igual, nosotros cuando estudiamos micosis vamos a estudiar en detalle todo el ciclo de la enfermedad. ¿Sí? Ahora nosotros estamos viendo síntomas, signos y estructuras. Tampoco profundizamos mucho, ¿no? Porque no podemos estudiar todas estas cosas que son demasiado complejas, ¿no? Estamos estudiando. Estamos, ingeniera, cualquier cosa le preguntamos. Bueno, me preguntan. Me preguntan cualquier cosa. Sí, voy a terminar. Dale, hasta luego. Chau, chau. Muchas gracias, profe.